Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy presentamos El falso libro de Antonio Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Blob! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a este su canal favorito, Claudio Arturo Blogs, Misterios y más. Antes de comenzar con este video, los invito a que se suscriban, me regalen un like. Ya ven que es muy importante para que YouTube recomiende este video a más personas. Y pues que le recomienden este video, lo compartan en su red social favorita y que, pues, lo más importante, suscríbanse a este canal. Bienvenidos, hermanos del misterio. Antonio Pedro, amigos, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que todavía se sigue hablando, se sigue comentando en torno a este personaje ya mitológico, ya parte de la vida cotidiana de los mexicanos, de los medios, como el internet. Algunos personajes antoniopedristas, amigos, han asegurado, han hecho realmente algunas situaciones que no son muy correctas, muy éticas. Algunos investigadores antoniopedristas en ocasiones, amigos, caen en la mentira para intentar justificar la existencia de Antonio Pedro como Pedro Infante. Y creo, amigos, que eso es poco ético, porque desvirtúa la investigación de otros muchos que sí, sí se esmeran en demostrar, con pruebas tangibles la realidad de Antonio Pedro Infante. Y es que, amigo, amiga, existe un libro fantasioso, escrito con la mejor imaginación de un gran escritor llamado Leonardo Díaz, que de título lleva Si me creyeran, soy Pedro Infante. Un escritor por demás, pues bastante bueno, que pretende de manera ficticia, pues ser un libro, un texto que supuestamente escribiría el ídolo inmortal en una etapa de vejez. Es decir, amigos, el libro que hubiera escrito Pedro Infante en su segunda vida. Si tú lees, evidentemente te vas a dar cuenta que es una especie de novela, bastante buena pero ficticia. O sea, es un libro que trata de que Pedro Infante cuenta su propia vida, ¿verdad? En una etapa ya de vejez. Sin embargo, amigos, pues tú te vas a dar cuenta que ese es el libro como tal y nunca jamás ahí se menciona o no se da a entender que verdaderamente lo haya escrito Pedro Infante. Simplemente esa es la intención del libro, crear esta cuestión ficticia. Sin embargo, algunos individuos han desvirtuado este libro asegurando que el libro fue escrito por Pedro Infante, en este caso por Antonio Pedro. De hecho, en cierta página se señala, en una página de Facebook, se señalan cosas como las siguientes. Así textualmente, como dice: este libro lo escribió Pedro Infante y salió a la venta en 2005. Por alguna causa ya no se editaron más tirajes y hoy en día no está a la venta. Pedro, ahora con su nueva identidad de Antonio Pedro, se lo regaló a su amigo y sastre, el señor Librado Santos. Esto es una señal de aprobación que Pedro estaba de acuerdo con el contenido y por eso mismo regaló a su buen amigo en este libro, por obvias razones, omite lo del político que lo dañó y cambia la historia dejando respuestas claves, que sobrevivió al avionazo, pero como quedó muy quemado, el gobierno decidió darlo por terminado, ¿verdad? Y lo llevaron a Alemania. Fíjate, a recuperarse donde estuvo en coma mucho tiempo. En sí el libro no es para acusar a nadie, solo expresar su sentir y sus ideas de su pasado y de los tiempos de hoy. Da detalles de su casa, cómo las construyó, da fechas de fallecimiento de sus hermanos, de su hijo Cruz Infante y compañeros del ambiente artístico. Es muy interesante y trae muchos datos que no tienen los que han salido a la venta por otros autores, da pocos detalles de nombres para no comprometer. Ojalá algún día alguna editorial vuelva a imprimirlos, ya que ahora que sabemos la verdad, mucha gente estará interesada. Así señala textualmente, amigos, una página de Facebook de un investigador. Narrado este libro, amigos, supuestamente en primera persona por el mismo carpintero de Guamúchil,
El texto, calificado como la primera novela autobiográfica de Pedro Infante, presenta a un hombre a punto de cumplir 89 años, amable, sencillo, pero nostálgico por los años de gloria vividos. Lo cierto, amigos, es que Pedro Infante no escribió nada. Por lo menos, no este texto. Este texto tiene su autor, que es Leonardo Díaz. En realidad, este señor, nacido en la Ciudad de México en el 71, escribió el libro a partir de entrevistas, investigaciones, indagaciones, exploraciones de campo para conocer todo, absolutamente todo sobre la vida de Pedro Infante, comportamiento, forma de pensar del actor, del cantante. Desde niño, amigos, este autor Díaz siente realmente a Pedro Infante como de la familia, ya que además se relaciona de alguna manera con Pedro Infante, con parientes cercanos que trabajaron con Pedro Infante, como una tía de él que supuestamente fue novia de Antonio Badú, ¿sí? Por citar algunos ejemplos, ¿verdad? O sea, hubo una pequeña relación muy incipiente de este personaje, este escritor, con la vida de Pedro Infante, a lo mejor de manera ya muy retirada. Por eso se interesó, por eso se inventó, escribió este texto, ¿sí? Entonces, el apoyo más grande que el autor tuvo, amigos, para lograr que Pedro Infante hablara, entre comillas, en este libro, sobre temas como Tlatelolco 68, el sismo del 19 de septiembre del 85, y entrar en el nuevo milenio, proviene realmente de investigaciones científicas, de investigación de campo. Se apoyó en investigaciones psiquiátricas, psicológicas, para saber cómo podía pensar un hombre cercano a los 90 años, que en su juventud fue exitoso, como Pedro Infante, ¿verdad? Un gran cantante, actor, famoso, millonario, amado por las mujeres y admirado por los hombres. En entrevistas, amigos, el escritor apuntó que tenía que darse una idea muy clara de cómo sería el estado físico y mental de Pedro Infante a sus 89 años. Los beneficios del ejercicio que hizo en su juventud y también las secuelas que le pudo dejar en sus rodillas y sus tendones. Requirió, amigos, este escritor de 23 años de investigación, de redacción, de volver a rehacer sus escrituras, sus borradores, ¿sí? Y años para esperar verlo a la luz. El resultado, pues, un libro casero, un libro hogareño, un libro como lo sería el mismísimo Pedro Infante. 118 páginas de este volumen que no incluyen ilustraciones, tal vez para no meterse en broncas legales con los apoderados, todavía los que conservan los derechos de Pedro Infante, ¿verdad? Pero 118 páginas que pues narran de manera ficticia las experiencias de un Pedro Infante anciano. Y está muy bueno la lectura, realmente está muy bueno el libro. Esta ausencia de fotografías, como te menciono, pues dan a entender que es para evitarse estos problemillas por la imagen de Pedrito, ¿verdad? Los derechos de autor. Si me creyeran, soy Pedro Infante, ya está a la venta, amigos. Bueno, estuvo a la venta, no sé ahora si todavía se siga vendiendo, pero se vendió, lo puedes incluso conseguir. Tú puedes ponerle en Google, si me creyeran, soy Pedro Infante, y vas a darte cuenta que pues el libro existe, se vendía en Mercado Libre, etcétera, en diferentes plataformas. El autor se despidió con la promesa de que su lectura, amigos, proveyera de datos nuevos, reveladores, más allá de los libros tradicionales escritos hasta ahora, sobre Pedro Infante. Pero te repito, o sea, no es un libro que por lo menos oficialmente se haya dado a entender que lo escribió Antonio Pedro. Realmente no es un libro que escribiera Pedro Infante, es una novela, amigos, amigas, que escribe joven escritor Leonardo Díaz, ya no tan joven, ¿verdad? Pero que da a entender claramente que pues es de manera ficticia, ¿sí? Y pues nos parece una lectura bastante buena, bastante interesante. Ojalá tengamos la posibilidad en este canal de dárselas a conocer algunos momentos de este libro, para que sea una idea que sí es muy digerible, muy, muy padre, el imaginarse de aquella cuestión de que Pedro Infante cómo pudiese narrar su vida después, pues en esta segunda etapa, ¿verdad? Pero realmente les digo, señalar de así tajantemente de que es un texto escrito por Antonio Pedro, pues sí es algo
pues arriesgado porque se desvirtúa la investigación y pues se cae a veces en los errores, se cae a veces en las contradicciones y sobre todo aquellos anti-Antonio Pedristas pues dejan de creer. Entonces creo que hay que tomarlo con seriedad, hay que seguir investigando y pues explorar todos los diferentes evidencias, investigaciones en relación a Antonio Pedro y Pedro Infante. Y pues tú sabes que el objetivo de este canal pues es centrarnos en la investigación sobre la segunda vida de Pedro Infante, que pues todos sabemos que es Antonio Pedro prácticamente, porque así lo han señalado y así lo ponen de manifiesto sus cicatrices, su forma de hablar, su voz, su personalidad, todo coincidía prácticamente entre Pedro Infante y Antonio Pedro. Así que no entendamos mal este video, no estamos de ninguna manera desmintiendo ni echándonos para atrás. Al contrario, creemos firmemente en que Antonio Pedro fue Pedro Infante, simplemente que a veces algunos con el afán de, pues con ciertos afanes, pues desvirtúan. Es como hace poco, tú recordarás que en un video analizamos cómo con la idea de que la gente se creyera de que son mentiras la cuestión de Antonio Pedro, mostraron una supuesta fotografía de Antonio Pedro joven, ¿verdad? Diciendo, miren, aquí está, es falso, es una total mentira. Amigos, aquí te consta que demostramos que esa fotografía era falsa, era fabricada con una aplicación de celular que hace, rejuvenece los rostros y, o sea, qué feo, ¿no? Qué feo. También aquí en este canal demostramos que existía una fotografía falsa de Pedro Infante donde se mostraba en el lugar del incidente aquel del 57 y que se alcanzaba a ver el rostro, supuestamente. Y aquí te demostramos, revisa por ahí los videos, te demostramos que eran mentiras. Esa fotografía era totalmente falsa. Entonces, bueno, pues aquí hablamos con la verdad, buscamos la verdad, en eso estamos y bueno. Bueno, amigos, pues si les gustó este video, el falso libro que, bueno, no es falso, ¿verdad? Es el libro, ¿verdad? Pero que no escribió realmente Pedro Infante, ¿sale? Y bueno, pues si tienes oportunidad de comprártelo, de conseguirlo, de leerlo, estaría excelente, ¿verdad? Bueno, amigos, pues nos vemos en otro videoprograma. Yo me despido, los invito a que se suscriban y compartan el video. Y pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.